Yo también. Saludos, señoras, señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas todos, bien hallados a la sintonía, a la emisión de Televisión Canaria, que en directo en Santa Cruz de Tenerife y con casi 45 minutos de retraso sobre la hora prevista, y no por culpa nuestra, evidentemente, estamos aquí para llevarles, trasladarles el concurso de ritmo y armonía de las comparsas chicharreras en Santa Cruz de Tenerife. Este concurso de ritmo y armonía, Manolo Monzón, en la avenida Francisco Larroche o la avenida de Anaga, como ustedes prefieran llamarla, pero desde luego, como ven ustedes, con máxima expectación y con la iluminación propia de la Radiotelevisión Canaria, que a pie de calle está para ofrecerles este certamen en el que van a participar las 10 comparsas santacruceras y además las reinas, su corte de honor y todas las candidatas, con nuestras compañeras además de lujo, Laura Afonso y María Doménez. Las saludamos. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alexis. Pues la verdad es que disfrutando otro día más del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ayer pues con esa cabalgata y hoy con este concurso de ritmo y armonía, que la verdad es que tenía muchas ganas de ver, sobre todo por ver ese ritmo en la calle, el ritmo de las comparsas, que es lo que le da ese colorido al carnaval de Santa Cruz, ¿verdad? Y además con muchas personas que llevan aquí un tiempo esperando para disfrutar y ver esas comparsas que las estamos viendo de lejos, pero antes de que lleguen vamos a saludarlos. Ellos vienen de Santa Cruz, de La Laguna y de Londres. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar primero con esta señorita que viene de Londres. ¿Qué haces por aquí? Vamos a ver. A ver, el carnaval. ¿Te gustan mucho las comparsas? Sí, sí. ¿Qué haces en Londres? Cuéntanos. Estoy trabajando en investigación. Muy bien, bueno, ¿y qué esperas ver ahora en el concurso? No tengo ni idea, es la primera vez que vengo. Es la primera vez que vienes. Bueno, ¿y ustedes que vienen de La Laguna, qué tal? Muy bien, sí, muy bien. ¿Les gustan mucho las comparsas? Sí, bueno, es la segunda vez que vengo a ver lo de ritmo y armonía y bien, la verdad. ¿Tienen alguna comparsa en particular? Bueno, gustan los joroperos. ¿Los joroperos? ¿Y a ti? Los joroperos. Bien, joroperos. Y bueno, vamos a seguir viendo por aquí. Ellas vienen de Santa Cruz. ¿También les gustan los joroperos? Sí, también, y carioca. Sí. En los cariocas. Bueno, pues muy bien. Pues que lo disfruten porque estamos viendo que ya llega la primera comparsa. Pásenlo bien. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Seguiremos tomando el testimonio de las miles de personas que están agolpadas a un lado y otro de este fantástico marco, que es el de la Avenida de Anaga, como siempre. Vamos con María Doménez. Buenas noches, compañera. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas noches. Por fin ha comenzado este concurso de ritmo y armonía esperadísimo en Santa Cruz de Tenerife. No sé si lo puedes escuchar o por lo menos ver, porque ya muy cerquita se acerca la primera percusión de la noche, levantando sobre todo el ánimo de las personas que estaban aquí esperando. Una noche bastante fría también, Alexis, menos a lo mejor que los días anteriores, pero también es una noche fresquita, pero eso no ha quitado las ganas a nadie de venir a vivir en directo este concurso de ritmo y armonía. Muy cerquitas ya, acercándose la primera la comparsa en concursar, que son los brasileiros, pero por lo pronto con esta batucada de Cheide, que nos ha permitido calentar también los ánimos. Y también tenemos protagonistas, Alexis, personas que han venido desde otros puntos de la península. Aquí están con nosotros, además aplaudiendo desde Valencia. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y además llevan mucho rato esperando. ¿Desde qué hora están aquí? Uy, desde las 4:30. ¿Y es la primera vez que viene? Pues no, pero nos gusta mucho. ¿Y conocía este concurso de ritmo y armonía? No, los días de concurso no estábamos aquí. O sea, que lo está viviendo por primera vez. Exacto. Muy bien. ¿Y qué le parece? Una maravilla. Alexis, una maravilla. Buenas noches. ¿Cómo lo está pasando? Muy bien, de maravilla. Con ganas de ver a las comparsas y a las reinas. A todo. ¡Uy! La segunda vez que vengo y volveré. Y volverá. Pues eso está muy bien. Venir y repetir, Alexis. Veremos comparsas y también vamos a ver a la reina, sus cuatro damas y al resto de candidatas que participaron en el concurso La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Desde luego que sí. Y las podremos ver a medida que se vayan acercando y que vaya caminando esta cabalgata, que ahora parece que se ha quedado paralizada. Con este
grupo de percusión de Cheide, como estamos viendo. Bueno, les recuerdo que el orden en el que van a aparecer las comparsas, según lo previsto, es el mismo que se utilizó en el concurso. Es decir, empezaremos con brasileiros, seguirán valleiros, danzarines canarios, tabajaras, rumberos, bahía baitiare, cariocas, tropicana, río Orinoco y joroperos. Y también me gustaría añadir el hecho de que no tiene absolutamente nada que ver el resultado que hayan obtenido en el apartado de interpretación y presentación en el concurso, digamos, oficial o institucional, con el que se obtenga esta noche. Hoy puede ganar quien sea, no necesariamente tienen por qué estar en la terna de los premiados. Les recuerdo, por otro lado, que el premio en interpretación este año recayó en joroperos, el segundo en cariocas, el tercero en tropicana y el accésit a rumberos. En el apartado de presentación, Bahía Baitiare fue el primer premio, rumberos con el segundo, valleiros tercer premio y danzarines canarios el accésit, el cuarto lugar. Vamos con Laura Afonso y con más protagonistas. Adelante, compañera. Vamos a saludar a unas personas que llevan aquí bastante tiempo y además que vienen de Valle Seco. Recuerde que de Valle Seco viene la comparsa Los Cariocas, pero vamos a preguntarles si realmente son de Los Cariocas. Buenas noches de Valle Seco, ¿verdad? Sí, de Valle Seco. Además, los veo que preparados. Antes veía que tiene un paquete de pipas, por aquí la niña tiene un bocadillo. ¿Preparados para que no, para no pasar hambre? Porque llevamos un ratito de espera. Sí, ni frío, que va, que va. ¿A qué hora llegaron? Yo estoy aquí desde las 5:30 para coger sitio. Desde las 5:30, pero bueno, por lo menos están en primera fila. Y yo siempre vengo temprano, tanto el Ritmo y Armonía como la cabalgata. Muy bien, ¿y usted? En el coso también venimos tempranito para coger sitio, estar en primera fila. Así que ustedes son carnavaleras de pro, no se pierden nada. De toda la vida, de toda la vida. A ver, mójense, una comparsa. Yo estuve en Los Cariocas, en Los Danzarines, y después terminé en Nobleza Canaria. O sea que usted es comparsera, comparsera. Será total. Muy bien, y veo que también con la familia, está su hermano al lado, todos vienen de Valle Seco. ¿Y su hermano también es carnavalero? Sí, desde muchos años además. Ya un poquito retirado, pero me ha gustado siempre. Bueno, pero retirado, aquí hay que venir a verlo, ¿verdad? En medio de la calle para acá nada más, pero me gusta, me gusta. Sentado, porque ya no podemos participar. Bueno. Por ahora los hijos de uno, ella tiene una hija y entonces lo venimos también a ver. Muy bien, pues nada, a disfrutarlo, que todavía queda un ratito de espectáculo por delante, que ya se acerca. Sí, gracias. Gracias, buenas noches. Seguimos con ustedes, estamos en directo, son las 9 casi menos 10 de la noche, llevamos unos 5 minutos de transmisión. Esto tenía que haber comenzado a las 8 y por lo que vemos la cosa va para largo, porque se entretiene este grupo de percusión Cheide haciendo una demostración de que están una aparición que no estaba prevista dentro de la organización, pero bueno, así es como funcionan las cosas. En cualquier caso, les adelanto que la primera comparsa en concursar y que podremos ver, esperemos, dentro de unos minutos, son los que vienen justo detrás. Están con ese disfraz de verde maravilloso y es una comparsa que nos alegra muchísimo poder verla nuevamente en el concurso, no solo de Ritmo y Armonía, sino en el carnaval, que son los brasileiros. Vamos con María Doménica a buscar más protagonistas en lo que llegan los verdaderos protagonistas de la noche. Alexis, aquí estamos al ritmo de Tropicana Infantil. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Contentas de participar? Bueno, ustedes no están en concurso. No, no. Pero llevan un ritmo como los auténticos comparseros ya. Gracias. ¿Cuánto tiempo ya de comparsa? Yo 6 años. 6 años ya de comparsera. Sí. ¿Y tienes padres comparseros también? No, pero ellos ayudan un poco. Y el ritmo en la sangre, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues Alexis, aquí tenemos a una comparsera que ya es una niña que desde hace 6 años está viviendo la comparsa desde dentro en Tropicana Infantil. Sí, señor, Tropicana Infantil, otra de las comparsas que se suman a las cabeceras de las cabalgatas, en este caso de este Ritmo y Armonía, que como vemos va a su ritmo, precisamente a su ritmo, y ya estamos viendo precisamente las imágenes de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, mientras nos regocijamos con estas imágenes de la Tropicana Infantil. En breve podremos ver a Amanda Perdomo San Juan, que tanto en el día de ayer como en el día de hoy es la que abre, es la cabecera de este Ritmo y Armonía, y ayer en el caso de la cabalgata anunciadora. También hemos tenido una tarde intensa en Las Palmas Gran Canaria con la cabalgata del anuncio del carnaval en la calle Explosivo en la ciudad de Las Palmas. Y ahora, como ven ustedes, turno para Santa Cruz de Tenerife y este Ritmo de Armonía, en el que el protagonismo ahora lo tienen en sus imágenes con Tropicana Infantil. No sé si podemos escuchar un poquito de esa batucada, a ver si es posible. Pero
Tropicana Infantil, desde luego ilusión no les falta y ganas tampoco, como ven ustedes, y sobre todo coreografía para ir al ritmo y armonía adecuado, aunque evidentemente no están dentro del concurso. No sé si con Laura Afonso podremos saludar a alguien más que esté a pie de calle ya recibiendo las primeras impresiones de los primeros colorines que vemos en este carnaval. Compañera, ¿es posible, Laura? Pues sí, la verdad es que sí, te oigo escasamente porque tenemos precisamente a esta agrupación justo al lado con los tambores, pero es bastante agradable, por lo menos las personas que tenemos aquí, que llevan desde las 5 de la tarde, empiezan a entrar en calor con este ritmo. Vamos a intentar saludar, si nos oyen, a algunas de las personas que han venido bien temprano, en este caso, desde Güímar. ¿Qué tal? Muy bien, aquí viendo Ritmo y Armonía, como cada año. Como cada año, ¿hace cuántos años que viene? Pues 4, creo, 5. Una amiga mía vino de Alicante también para ver Ritmo y Armonía y el carnaval toda esta semana. Vamos, que carnavaleros, carnavaleros, porque les gusta sobre todo las comparsas, ¿o les gusta de todo? De todo, las murgas, las comparsas, de todo un poco. ¿Desde qué hora están aquí? ¿Desde qué hora están aquí? Pues desde las 5:30 de la tarde. ¿Y vale la pena venir a ver el espectáculo desde tan temprano? Bastante. ¿Y después carnaval de noche o para casa? Carnaval de noche y mañana de día. Muy bien, pues que lo disfruten. Vamos a seguir hablando, en este caso, también vienes de Güímar, ¿verdad? Sí. ¿Y también te eres carnavalera como él? Yo sí, siempre. ¿Traen algo para aguantar durante tanto tiempo o vienen a cuerpo gentil? Nosotros venimos normales, así de casa. Se les está quitando frío ya, porque antes hablamos que hace bastante frío aquí en la avenida Naga, pero ya creo que con el ritmo que tenemos detrás. Sí, eso sí es verdad. Muy bien. Pues pásenlo bien. Hasta luego. Gracias. Tropicana Infantil, todavía 9:50 de la noche, estamos en directo en Televisión Canaria y en breve ya, después de que podamos disfrutar de las imágenes de la reina Amanda Perdomo San Juan, guapísima ella, abriendo este día de hoy el concurso, y a partir de ahí ya vendrán, como les decía, las comparsas brasileiros. Después de brasileiros toca la dama de honor, la primera, segunda comparsa, tercera dama, tercera comparsa, y así sucesivamente, intercalando comparsa en concurso con el disfrute que nos supone ver a la reina y a los protagonistas, por ejemplo, a sus diseñadores. María Domènech, adelante. Aquí estoy con un hombre pletórico, Alexis, como no va a ser de otra forma. Daniel Pajés, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya has podido asimilar lo que ha supuesto tener a tu primera reina del carnaval? Sí, sí, ya poco a poco, con el contacto de la gente en la calle, uno se va haciendo la idea. ¿Qué te dice la gente, Daniel? Nada, la gente está súper contenta, le gusta mucho, y a celebrarlo ahora. ¿Has descansado, que era lo único que te hacía falta? Sí, sí, ya hemos descansado un poquito. Bueno, y aquí tenemos a Amanda también. Alexis, no sé si la pueden ver, sí, también a la reina del estamos carnaval. Viéndola, incluso viéndola. Voy a intentar que nos salude, ¿vale? Venga, Amanda, intentamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, pero estoy pasando súper bien. ¿Te lo estás pasando muy bien? Sí, sí. ¿Esta es tu fiesta también? Claro, también. Y la de todos los carnavaleros. Amanda dice que esta es tu fiesta y la de todos los carnavaleros y además, bueno, todo el mundo, dedicándole piropos, halagos a la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, llamándola guapa, y mucha gente también comentando que les ha gustado muchísimo la fantasía de la reina de este año. Una reina que reinará por 12 meses, sí señor, Amanda Perdomo San Juan, poderosa amazona, así es como se llama esta fantasía maravillosa, esta guapa señorita que representa a la opinión de Tenerife y a McDonald's, y que luce un diseño, lo acabamos de conocer, de Daniel Pajés, palmero él, palmera ella, y además con la suerte de que este diseñador se ha hecho con la segunda dama, a la que veremos también en cuestión de unos minutos. Porque ahora, señoras y señores, después de disfrutar de los detalles de este poderosa amazona, que es como se llama esta fantasía, vamos a tener oportunidad de empezar a ver ya la primera comparsa en concurso de ritmo y armonía, con el maestro Esteban Reyes al frente de la misma. Mientras nos seguimos regocijando en los detalles de esta guapísima señorita y de este bello diseño que luce. Con Laura Afonso me imagino que podremos tomar testimonio de las primeras impresiones de los que por primera vez pueden estar viendo a la reina del carnaval. Adelante, compañera. Bueno, yo lo que voy a intentar es hablar con una pequeña comparsera. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien bailas. Mucho tiempo ensayando. Mucho tiempo ensayando. Sí. ¿Te gusta ser comparsera? Me encanta. ¿Y cuando seas mayor vas a participar en este concurso? Por supuesto. Bueno, pues sigue bailando, que no queremos parar el transcurrir de la cabalgata, de este ritmo y armonía, porque sigue caminando. Ya nosotros sí que estamos empezando a ver a la reina y esperamos ya, pues, ver a la primera comparsa participante. La
primera comparsa, que se trata de los Brasileiros, como les comentaba, con Esteban Reyes al frente, una comparsa que se reencuentra con el carnaval. Ya estamos viendo, por fin, señoras y señores, a las 9 menos 5 minutos de la noche, casi una hora después de lo previsto, ya estamos viendo a la primera comparsa en participar. Guapísimas ellas, guapísimos ellos, con un ritmo impresionante. Aquí están estos chicos y chicas de Esteban Reyes, con 50 componentes, y peleando y defendiendo su fantasía arcoíris de color. Imagínense, colorido a tutiplén. Los escuchamos. Sonido de
brasileiros en concurso en Ritmo y Armonía y María Domènech con más protagonistas. Otro lujo de persona. Adelante. Pues sí, Alexis, estás viendo a Rocío Benítez, la primera dama de honor del concurso a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Estoy con su diseñador, Santi Castro. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Santi, ¿cómo estás viviendo el carnaval? Hombre, de momento en las cabalgatas no hemos podido salir ni nada. Espero hacerlo no este fin de semana, pero para el próximo seguro que sí. Un hombre acostumbrado a ganar, contento también con su primera dama. Sí, contento, contentísimo. Y más que la gente la aclama muchísimo, la quiere muchísimo, pues eso también te ayuda mucho. Y además un traje con efecto sorpresa. Pasamos de la noche al día con ella. Bueno, un poco lo advertíamos al principio que iba a tener sorpresa, que íbamos a intentar reflejar la noche de una vedette, pues en sus dos facetas. Y Santi, además de diseñar fantasías de reina, también de murgas y de comparsas también este año alguna. Comparsas, los joroperos también. Con joroperos, pues maravillosa la fantasía, Santi, enhorabuena. Muchas gracias a todos. Santi, te dejamos que continúes con tu candidata, suerte, gracias. Y además, Santi Castro ha diseñado la fantasía de los joroperos, como has escuchado, Alexi. Uh-huh. Ahora, dentro de un ratito los vamos a ver, bueno, dentro de un ratito, bastante ratito, porque son los últimos. Pero mientras nos vamos, desde luego, deleitando con la imagen de Rocío Benítez Pérez, con esta fantasía titulada Mi Gran Noche, diseño efectivamente de Santi Castro y representando a ASECU y Radio Club Tenerife. La primera dama de honor, guapísima también, como pueden ver ustedes, y con un traje absolutamente de lujo. Cualquiera, desde luego, podría haber sido la reina del carnaval. En este caso, respetamos la decisión del jurado, por supuesto que sí. Amanda Perdomo San Juan es una gran reina, no cabe duda, pero me gustaría destacar el hecho de que cualquiera de las demás que se presentaban podían haber sido reinas, porque no solo son guapísimas, sino que los disfraces, las fantasías son realmente asombrosas. Prueba de ello, por ejemplo, este de Rocío Benítez Pérez, con el título, como les decíamos, Mi Gran Noche, un traje que desde luego enamoró a muchísima gente. Vamos con Laura Afonso, más protagonistas, adelante. Y con protagonistas que también están en primera fila porque llegaron desde bien temprano y que están aplaudiendo esta primera comparsa en participar. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, estamos muy bien aquí viendo las comparsas, fantástico, la energía, la ilusión y las ganas de la gente. ¿Les está gustando a los brasileiros? Mucho, muchísimo. ¿Vienen en particular por otra comparsa? No, venimos a verlo todo. A verlo todo y a disfrutar. ¿Y usted, señora, qué tal? ¿Le está gustando esta comparsa? Me encanta, estupendo. Aunque hayamos empezado un poquito tarde, que antes hablábamos. No, ha merecido la pena porque tan formidable. Muy bien, pues sigan disfrutando. Chao, muy colorido, estupendo. Muy bien, pues sigan disfrutando. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Ya adivinamos, si vemos a los Valleiros, segundos participantes de la noche, después de la primera dama de honor, aquí está esta comparsa dirigida por el amigo Isauro Rivero. 60 componentes y con color y sabor a samba como nombre de la fantasía que lucen. Desde el año 77 fundados y aquí están cumpliendo con su obligación y con su deseo, el de participar en este Ritmo y Armonía. Escuchamos a Valleiros. Thank you.
Valleiro, con su ritmo característico desde Valle de Guerra, en la zona de La Laguna y de esa parte de la isla de Tenerife. Vamos con Laura Afonso, vamos a buscar a más protagonistas. Adelante, Laura. Y con los protagonistas que también son los más pequeños de la casa. Vienes de Candelaria, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gustan los valleiros que los tenemos aquí delante? Sí, sí, mucho. ¿Y qué haces aquí viendo este ritmo y armonía? Pues, como todos los años, viendo las comparsas y las carrozas y animando a mis mejores amigos que están ahí, las carrozas de Santi y nada, a ver. ¿Cuál es tu comparsa favorita? La de Santi. ¿Pero cuál es la de Santi? No sé mucho. Ay, que no te sabes el nombre. ¿Serán los joroperos? Bueno, sí. Bueno, sí. No sé cuál es, más o menos. A ver si le ayuda a la madre. ¿Cuál es esa comparsa? No, es el diseñador Santi Castro. Ah, muy bien, muy bien. Que es el diseñador Santi Castro, que acaba de pasar por aquí delante y lo saludó, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta del concurso, de lo que has visto? La carroza de Santi. Claro, claro, como no puede ser. Bueno, ¿ustedes cómo lo están viendo? ¿Bien? Muy bien, muy bonito. ¿Cuál es su comparsa favorita? Los joroperos. Los joroperos. ¿Hace mucho tiempo que llegaron? Hace 12 años. No, pero me refiero hoy. Ah, hoy. Tres horas. Tres horitas, muy bien. Pues nada, que lo disfruten. Muchas gracias. Segunda dama de honor, señoras, señores. Ahí está, otra belleza de mujer. Yolanda Mendoza Reyes, la esencia de Santa Cruz. Aquí está, el otro diseño de Daniel Pajés, representando a la Asociación Profesional de Artesanos Creativos de Tenerife, Crearte. Fíjense ustedes qué maravilla de vestido, de llevarlo y de estar disfrutando de esta cabalgata, porque también es una cabalgata, aunque sea el concurso de ritmo y armonía. No sé si con María Domènech podemos saludar a algunos de los protagonistas. Adelante, compañera. Pues Alexis, aquí seguimos y la verdad que sí, sobre todo difícil ahora poder saludar a los miembros de las comparsas, porque como sabes, cuando están en concurso, pues no nos dejan hablar con ellos, pero sí que estamos aquí viendo a mucho público disfrutando de este concurso. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo lo está pasando? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su comparsa favorita? Ay, los cariocas. ¿Te gustan los cariocas de toda la vida? Sí, siempre he sido los cariocas. ¿Y siempre vienes aquí a Ritmo y Armonía? Todos los años, repito, y me encanta. ¿Es el que más te gusta? Sí. ¿Tú eres de otro? Es uno de mis concursos favoritos, también te lo tengo que decir. Pero porque yo creo que todos tenemos un comparsero dentro. Exacto. Vale. ¿Y ayer cabalgata también? Sí, por supuesto. Bueno. Y la gala de la reina también. Bueno, pues a disfrutar. Muchas gracias. Señoras, señores, llegan otros de los veteranos, dirigidos por Luis Hernández, con 90 componentes y su bravo bramísimo, diseñado por Borja Abreu. Aquí están, Danzarines Canarios.
La comparsa Danzarines Canarios, señoras, señores, con Luis Hernández al frente, también participando en este Ritmo y Armonía. Se llevaron el tercero en la edición del 2012, el tercero en este apartado. Vamos a hacer un alto en el camino y regresamos de inmediato. Esto todavía está empezando. En este momento retomamos nuestro día festivo por excelencia, el día de las comparsas, el día en el que también las damas de honor tienen su protagonismo, además de las comparsas que buscan su ritmo y armonía, su premio. Hablamos de Noemí Hormiga Armenara, por ejemplo, en este caso, esta guapísima señorita con su traje samba, diseñada por Jorge González Santana, nuestra dama de honor, exactamente la número 3, la tercera dama de honor, y que representa a la Federación Empresarial Canaria de Hostelería, Ocio, Servicios y Comercio, FECAO. Y vienen justo detrás de ella los Tabajara, pero antes tenemos más protagonistas. Adelante, compañera. Pues así es, estamos con más personas que han venido a ver este concurso de Ritmo y Armonía, en este caso desde Valle Seco, ¿verdad? Sí. Ustedes son comparseras que me lo estaban comentando desde antes. Sí. ¿A qué hora llegaron? Yo llegué sobre las 7:30, 8:15. Ah, bueno, pero le tenían el sitio cogido, ¿eh? Sí. Porque hay que decir, si pueden mirar, todas estas personas, o la gran mayoría que hay por aquí, son todas de Valle Seco, ¿verdad? Sí. Y vienen porque dice que así es más divertido. Un grupo de amigas que es más divertido venir así, en grupo. ¿Qué es lo que más le gusta de las comparsas? A mí todo. Todo. Mójese, mójese, que me lo estabas diciendo antes. Todo. Los chicos. Todo. Bueno, ¿y a usted qué es lo que más le gusta de las comparsas? Mi ritmo y armonía. El concurso de ritmo y armonía. ¿Estuvieron en el concurso de comparsas? Sí, también estuvimos. ¿Qué le gusta más este? Este me gusta más, tiene más ritmo y más todo. Claro que sí. ¿Y la más pequeña de la casa, Irene, hola? Sí. La reina. ¿La reina es lo que más te gusta? ¿Tú quieres ser una reina o quieres ser comparsera? Una reina. Bueno, ella se queda con la reina. A ver, ¿una comparsa favorita? ¿Eh? ¿Comparsa favorita? Las cariocas, los cariocas. Carioca. Claro, porque es de Valle Seco, ¿verdad? Es de Valle Seco. Muy bien, pásenlo bien, gracias. Hasta luego, buenas noches. Seguimos con el sonido de comparsa y a la vuelta vamos a intentar con María Domenech buscar más protagonistas. Pero ahora nos quedamos con los Tabajaras, dirigidos por Gerán Celso Hernández. Y aquí están con sus 72 componentes y atención a la fantasía. Actitud positiva de Juan Pedro Hernández. Pues positivos somos todos y disfrutamos de su actuación. Tabajaras. Tabajaras.
Comparsa Los Tabajares, 72 componentes, y aquí están a pie del cañón, igual que María Domene, con más protagonistas. Adelante, compañera. Alexis, aquí nadie se pierde detalle, todo el mundo con sus teléfonos móviles preparados. Es el caso de Alicia. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Recogiendo imágenes con su teléfono móvil, ¿a dónde las va a enviar? Voy a mandarlas a Caracas, a todos mis sobrinos que están viviendo allá. ¿Y que conocen el carnaval de Tenerife? Algunos de ellos sí, pero otros no han venido nunca. Alicia, ¿es la primera vez que viene al Ritmo y Armonía? Es la primera vez que vengo a esto, sí, a lo demás, pero esto no había venido nunca. ¿Y por qué no había venido nunca? Bueno, pues mira, pues a lo mejor nadie me lo había comunicado, tal, pero estoy loca, me parece una maravilla. ¿Qué le parece? ¿Lo está disfrutando? Curioso, mucho, mucho. Si tuviera unos añitos menos, o no, incluso ahora, ¿se metería en una comparsa? No me metería, no, no. Y conmigo también está Marisol. Marisol, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo está pasando? Divinamente. Esto es una preciosidad en mi vida. ¿Es la primera vez que viene? No, ya yo he venido otras veces y cada año se mejora. Cada año se supera el Ritmo y Armonía. Claro, sí, señor. Y todo me gusta. ¿Y no se disfraza, Marisol? ¿Cómo, mi cielo? ¿No se disfraza? No, me gusta verlo. ¿Usted es de la que disfruta de los concursos? Viéndolo que no disfrazándome. Bueno, pues a disfrutar, Marisol. Y es el momento de que las personas que están ahora mismo en el público disfruten también de las comparsas Los Rumberos que está pasando en este momento ante nosotros, Alexis. Bueno, todavía estamos nosotros por Tabajara, precisamente disfrutando de esta imagen, de esta coreografía estupenda y que los mantiene, desde luego, sin frío ninguno, porque esto es un auténtico gimnasio de ritmo. Ahí están, Tabajara. Escuchemos un poquitito más y disfrutemos de ellos. Tabajara, precedido por la tercera dama de honor, ya se adivina la cuarta, y después Rumberos. María Domene, más protagonistas. Adelante, compañera. Alexis, efectivamente aquí seguimos con más protagonistas que están disfrutando en este momento del concurso de Ritmo y Armonía. Puedes escuchar también cómo está la batucada intensamente sonando. Y aquí hay un grupo de personas a las que vamos a saludar. Aquí está conmigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo está pasando? Muy bien, disfrutando. ¿Con toda la familia? Con toda la familia. Y en la batucada sonando intensamente ahora. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez con ganas de estar en alguna comparsa? No. ¿Y alguna comparsa favorita? Los Carioca. ¿Es Carioca usted? Somos Carioca. ¿Y por qué? Porque somos de Valle Seco. Y la tierra tira, ¿no? Y el pueblo de cada uno tira. Son el ritmo del carnaval, las comparsas. ¿Y desde qué hora están aquí? Desde las 6:30. O sea, que llevan un ratito esperando. Esperando. ¿Ha valido la pena? Ah, vale la pena. Pues ha valido la pena, Alexis. Nada más que añadir, una familia entera que ha venido, se ha desplazado hasta aquí. Son de Valle Seco y, lógicamente, son de los Carioca. Los Carioca, que fueron los ganadores en el certamen 2012. Recuerden ustedes que el año pasado sí hubo Ritmo y Armonía, pero no premio, por el caso de Zaida Prieto, un respeto y homenaje de alguna forma a ella. Ahora estamos disfrutando de la imagen de Rumberos y hemos podido ver a la cuarta dama de honor, Gara Ramos González, con la joya de la corona, un diseño de Expedita Hernández y Rodrigo Piñeiro, de la Academia de Modas Maijo, de Tacoronte y la Ferretería Chávez de Guamasa. Ahora turno para los Rumberos, señoras, señores. Aquí están la comparsa de Cana, de Canarias y de Europa, en Ritmo y Armonía 2014.
sonido de los rumberos, la comparsa de Cana de las Islas Canarias y de Europa, fundada en el año 1965, precisamente su fundador Manuel Monzón ya por desgracia no está entre nosotros, pero da nombre a este certamen de ritmo y armonía. Es un momento en el que aprovechamos para hacer un pequeño alto en el camino mientras disfrutamos de algunas imágenes de Sara Dávila y de Ariana Mejías, las candidatas, todas las candidatas a Reina del Carnaval. Vamos a hacer un alto en el camino y regresamos de inmediato. Concurso de comparsas de ritmo y armonía edición 2014, señoras y señores. Aquí estamos con todos ustedes y ahora disfrutando de la imagen de las algunas de las candidatas, como es el caso de Sara Dávila López y su fantasía Enigma, un diseño de Gaby Lladó y representando a Automóviles Insulares. Y además viene justo detrás otra candidata más, que es Ariana Mejías Mendoza, con la fantasía Ferie, y que es un diseño de Eduardo Martín y representa a Vodafone Atelier y Salón de Belleza Sedomir Rodríguez de la Sierra. Mientras tanto, señoras y señores, nos tenemos que poner a disfrutar, porque lo que estamos viendo y escuchando es el sonido de Bahía Baitiares, la sexta comparsa participante, mientras nos deleitamos con la belleza de su baile y el ritmo que desde luego no para. Bahía Baitiares. We'll be right back.
Bahía Baitiares se llevaron el primer premio en el apartado de presentación con un disfraz maravilloso titulado Bella Italia y con una coreografía compasada, tanto la batucada, los músicos quiero decir, como los que bailan. Estupenda, sí señor. Puesta en escena de Bahía Baitiares. Vamos con Laura Afonso, me parece que tenemos protagonistas con ella. Adelante, así, compañera. Así es, Alexis. Estamos con los más pequeños de la casa que tampoco se han querido perder este concurso de ritmo y armonía. Hola, niño. Hola. ¿Ustedes qué es lo que más les gusta de las comparsas? A ver, empezamos por ti. Pues sus bailes y todo. ¿Y a ti? También los bailes. ¿Y a ti? A mí también los bailes, pero un poquito más la batucada. La batucada. Además, yo sé que tú tienes un hermano en una comparsa. Sí, la Tropicana. En la Tropicana, sí, que es tu comparsa favorita. Sí. ¿Te gustaría ser comparsero de mayor? Sí. ¿Y a ti? A mí sí, me encanta. Me encantan las comparsas. ¿Y por qué no meterse en una comparsa infantil? Pues porque no coinciden los horarios en los ensayos. Bueno, pues vamos a ver si en algún momento lo pueden conseguir. Pásenlo bien, niños. Bahía Baitiares, ahí van, como moto, sí señor, al ritmo trepidante que marca esta estupenda comparsa que también participa en este ritmo y armonía, y con ellos van seis. Después tenemos ahora la oportunidad de acercarnos, como ven ustedes, poquito a poco, de que se vaya acercando, quería decir, una de las candidatas, La Vida en Rosa, un diseño de Alexis Santana Rodríguez y una belleza también de mujer, en el caso de Carmen Desiré García, y que representa a la estación de servicio Cepsa y Cod, Cafetería La Mancha y obesos.info. Ahí está Carmen Desiré García e inmediatamente tendremos oportunidad de ver a otra candidata. A partir de hace una comparsa, por de contar así este certamen, pues tenemos, después de la reina y las damas, dos candidatas, una comparsa, dos candidatas, una comparsa y así sucesivamente. Como ven ustedes, no hay desperdicio en la belleza de los trajes y sobre todo de las mujeres canarias. Maravillosas todas ellas, como María Domènech, que también está hoy muy guapa y con más protagonistas. Adelante, María. Gracias, Alexis. Bueno, pues estoy con Alexis Santana, diseñador de esta maravilla de fantasía. Alexis, buenas noches. Muy buenas noches. Alexis, ¿cómo estamos viviendo, sobre todo, la oportunidad de que tu candidata siga disfrutándose también por parte del público en la calle? De verdad que estamos muy alegres, estamos muy contentos de poder sacar nuestra fantasía a la cabalgata de ritmo y armonía y disfrutando al máximo, la verdad. Muy contentos y a ver qué tal. Vemos muy orgullosos a los diseñadores, lógicamente, después de ver esta maravilla de fantasía. Y además es bonito saber que ellas también tienen oportunidad de lucirse, aparte de la gala de la reina, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros es un placer sacar el traje. Hemos tenido algún accidente que otro con alguna parte del traje que ha sufrido algún accidente. Pero la verdad es que estamos muy contentos porque es más publicidad para las empresas que nos patrocinan, cosa que nos viene muy bien a los diseñadores para que otros años se animen y vuelvan a contar con nosotros. Alexis, ¿lo de no llevarse premio influye mucho o luego ya uno lo supera? Se va superando. Duele un poquito cuando crees que te lo mereces, pero si no puede ser, esto es el carnaval, los concursos son así, hay que saber ganar y perder. A no bajar la guardia, Alexis, y a seguir diseñando así de bonito. El primer año, a ver el siguiente si conseguimos rascar algo. Suerte. Muchas gracias, de verdad. Alexis, un diseñador que prácticamente se estrena, pero que como has visto, él no baja la guardia y quiere seguir trabajando mucho por el carnaval. Y hace bien. Carmen Desiré García, ahí está esta guapísima señorita. Y de un momento a otro vamos a tener la oportunidad de ver a la siguiente. Ahí está, ya lo ven ustedes. San Marcos, así es como se titula esta fantasía de Itziar Marrero Hernández, diseñada por Jonathan Suárez y que representa a la Asociación Zona Comercial La Salud y CUSERF 2007. Ya ven que ella se lo pasa de escándalo. Divertidísima, guapísima, con un traje maravilloso que desde luego en la cercanía gana muchísimos enteros, tanto este como todos los demás. Son unas fantasías absolutamente memorables, estupendas. Un reconocimiento desde aquí para todas ellas y sobre todo para todos los diseñadores y también, por supuesto, que para los patrocinadores, que son los que al final hacen realidad este magnífico diseño y este traje que, bueno, se quedó en candidata, pero desde luego perfectamente podía haber sido reina también ella o cualquiera de las 16 que se presentaban. Estamos con todos ustedes, señores, estamos viviendo intensamente este concurso de comparsas en la versión de ritmo y armonía. Esperamos a que aparezcan los cariocas de un momento a otro, mientras vamos con Laura, con María, vamos con María, otra vez, que seguro que tiene más protagonistas. Adelante, compañía. Pues sí, Alexis, tenemos más protagonistas y yo creo que además ella es una de las grandes protagonistas también de esta fiesta. Zaida Prieto, buenas noches. Buenas noches. Zaida, nos alegramos mucho ayer de verte desfilar con la comparsa. Eso significa que el ánimo se va viniendo arriba. Sí, se va viniendo arriba, la verdad es que sí. ¿Cómo te sentiste ayer
con tu traje de comparsera desfilando por las calles de Santa Cruz pues, de Tenerife? Pues una comparsera total de arriba abajo y muy orgullosa de este carnaval chicharrero. ¿Tenías ganas de volver a la calle, de volver a bailar? Sí, muchas ganas. Y además te sentiste con fuerzas, que es lo importante. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Hoy no concursas? No, hoy no puedo. La verdad que esto es muy duro para mí. Todavía no tengo fuerzas, pero el próximo año estaré ahí. Y además, bueno, sí que vas acompañando a tu comparsa con el chándal de los cariocas, eso sí. Sí, eso por supuesto. ¿Y con ganas de rozar ese primer premio? Esperemos que sí. Bueno, pues Aida, muchísimas gracias y enhorabuena por esa capacidad de seguir luchando y de salir a la calle luchando también por tu carnaval. Gracias a ustedes. Saida Prieto, una de las, desde luego, de las imágenes que más nos alegra en este carnaval, poderla ver nuevamente pues caminando y recuperándose todavía de su accidente. Vamos con Laura Afonso, con más protagonistas. Adelante, compañera. Así es, con personas que son comparseras que vienen a disfrutar de este ritmo y armonía, pero que además vienen de la agrupación Chaxiraxi para apoyarles. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿De la agrupación Chaxiraxi? Sí, de la. ¿Y por qué vienen a apoyar a qué comparsa primero? A los cariocas. ¿Y por qué? Bueno, las apoyamos a todas, pero en especial a los cariocas, porque el director de los cariocas es el director musical nuestro. ¿Y le da tiempo de todo? Pues se ve que sí, porque a la vista está. ¿Le gustan mucho las comparsas? Sí, sí me gusta. ¿Es lo que más le gusta del carnaval? Pues sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, pues que sigan disfrutando, vamos a seguir hablando con los miembros de la agrupación Chaxiraxi. ¿Qué tal, cómo está? ¿Estás acá? Yo no. Ella no quiere salir, pasando mucho frío. Sí, un poquito, pero bueno, pero con el calor de la comparsa todo se quita. Sí, sí, con el ritmo de las comparsas se quita todo. ¿Apoyando también a los cariocas o a todas las comparsas? Bueno, tengo amigos en todas, o sea que en general a todas. Lo único que apoyamos al director nuestro que está en cariocas y a un par de compañeros. Y además vienen a apoyarles en masa porque veo que tienen toda la familia, ¿verdad? Sí, venimos todos juntos, sí. Muy bien, pues sigan disfrutando. Hasta luego. Y de atrás también son de Chaxiraxi, ¿eh? Y de atrás también en Chaxiraxi. A ver, ¿quiénes son de Chaxiraxi? Que levanten la mano. Pues son unos cuantos, desde luego que son unos cuantos. Y también son unos cuantos los cariocas, señoras y señores. En la edición del año 2012 fueron los que ganaron este certamen de ritmo y armonía. Pues aquí están, dirigidos por José Manuel González y con la mano de Tano, que es al que hacen referencia cuando hablamos de Chaxiraxi. Bueno, les dejo con los 103 componentes de cariocas y con su fantasía caipiriña, diseño de Gustavo Benítez. Aquí están, la segunda comparsa más veterana en activo desde el año 69 participando, y este también, cariocas.
distintas generaciones vinculadas a un mismo proyecto, el de Cariocas. Desde luego, un auténtico ejército de ritmo y colorido. Con un ejército así, desde luego, nos dejamos conquistar desde por adelantado, sin duda. Y Chenin al frente, ahí lo tienen con su tamboril, desde luego maravilloso, marcando el ritmo y el compás. Bueno, y ahora nos recreamos con otra fantasía maravillosa, con otra candidata, Zuleima Martín Zamora. Fantasía, te entrego mi alma, y nosotros la recibimos, desde luego que sí. Un diseño de David Hernández, representa Automóviles Nicolás Mesa, Restaurante Balcón de Higa y David y Lali Peluqueros. Qué estupenda estampa también para esta guapísima señorita, que como ven ustedes no deja de sonreír, al igual que el resto de compañeras que hacen grande, sin duda, este carnaval de Santa Cruz de Tenerife, más allá de nuestras fronteras, de interés turístico internacional desde el año 1967. Bueno, pues con este diseño nos recreamos mientras María nos presenta más protagonistas. Adelante, compañera. Pues sí, Alexis, aquí continuamos con más protagonistas y con mucho más público que está disfrutando de esta comparsa, de esta... este festival de ritmo y armonía. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Es de aquí? Somos de Los Realejos. De Los Realejos, ya han venido a disfrutar del ritmo y armonía. Sí, hay que venir a disfrutar de esta maravilla, de estos trajes, de estas reinas. Alexi, la estoy entrevistando porque es una de esas personas que una ve en el público que no ha parado de moverse y de bailar, porque usted no ha parado. No, me gustan mucho las comparsas, la verdad es que me alegran el corazón y eso es mejor que la medicina. ¿Por qué no se ha metido nunca en una comparsa? Porque está en grupo folclórico. Mira, este año he colaborado con el, bueno, con el, la segunda dama de honor, que es la de Daniel. Daniel Pajés, sí. Con todos los, bueno, los artesanos, dijéramos. Es una maravilla de traje. Pues ahí un poquito he puesto de mi parte. ¿Y por qué? ¿De qué manera? ¿De qué manera ha colaborado en esa fantasía? Bueno, pues dijéramos trabajando con todos los artesanos que hemos trabajado ahí en el Museo Iberoamericano de la Orotava, en Artenerife, ¿no? Que es el que lo patrocinaba y la verdad es que ha sido un verdadero placer el poder colaborar con todos ellos. Yo no sé, me han hecho un regalazo en esta isla de Tenerife, de salud, de alegría y ya lo que me faltaba era cooperar en una reina del carnaval. ¿Cuántos años llevan Tenerife? 9 años. Pues nada, y que sean muchos más y disfrutándolos de esta manera. Gracias, reina, vosotros también que lo disfrutéis. Muchísimas gracias. Una persona llegada de la península que se ha quedado tan a gustito aquí en Canarias. Sí, señor, y tan a gustito estamos nosotros disfrutando de unas imágenes espléndidas de Nuria García Martín. Qué guapa también esta joven señorita con la fantasía Oceanic, un diseño de Saliarca Creativos y representa al Centro Comercial Meridiano. Desde luego una candidata que también perfectamente podría haber sido reina, insisto en este detalle, sin desmerecer a la que tenemos, por supuesto, que nadie se confunda. Un diseño estupendo este Oceanic también, participando en este carnaval y haciéndolo grandísimo con una sonrisa espléndida de esta chica que, como ven ustedes, agradece el calor con el que el público la recibe, a ella y a todas las demás. Así da gusto. Me imagino que con Laura también da gusto poder saludar a más personas. Adelante, Laura, compañera. Pues así es, estamos precisamente, hemos vuelto al sector de Valle Seco, porque por aquí delante todavía están los cariocas y queremos preguntarles qué les ha parecido los cariocas. A mí estupendo. ¿Y a ti? Es que se ve, se nota el ritmo y de todo. Vamos a escuchar cómo le aplauden a los, cómo le aplauden a los cariocas, a ver. ¿Eh? ¡Hombre! ¡Carioca! ¿Le ha gustado la interpretación de los cariocas? Me encanta, ganas de salir corriendo y bailar con ellos. Claro, porque me imagino que además tendrán muchas personas conocidas ahí. Casi todas son ya mayores, pero eran pequeñas cuando estaba yo y eran grandes ya. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Seguimos disfrutando de la compañía de todas las personas que están en el lugar y también de una nueva comparsa. Atención, señoras, señores, llega Tropicana con la dirección de Jonathan Barroso y José María Bolaño Santana, con 70 componentes y un diseño de Jonathan Barroso, precisamente titulado esta fantasía Timbalaye. Vienen desde Candelaria. Se llevaron el tercero en el apartado de interpretación en este año y aquí están participando desde el año 1994 sin desperdicio. 20 añitos de aniversario que celebran también en este ritmo y armonía. Les dejamos, señoras y señores, con la participación de La Tropicana.
Tropicana, señoras, señores de Candelaria, realmente a mí me parecen todos los comparseros guapísimos, todas las comparseras guapísimas, todas las candidatas y reinas guapísimas, hasta los diseñadores me parecen guapos, el público me parece guapo, desde luego este es el carnaval de la belleza por excelencia. Hacemos un alto en el camino y regresamos de inmediato, ya deben estar por ahí más candidatas y Río Orinoco que viene pidiendo paso. Adelante. Sí, sí. Concurso de ritmo y armonía con las comparsas y con candidatas a reina del carnaval que pudieron haber sido reinas perfectamente. Vamos a disfrutar de la imagen. Estamos viendo, si no me equivoco, a Verónica Gil Pérez con su fantasía Luxury, un diseño de Raico Ramírez y Javier Santana, y que representa a la Peña Benéfica Salamanca, Manualidades La Sara y Agencia Matrimonial Centro Par. Qué bonito disfraz, este traje maravilloso, disfraz no, que este traje, esta fantasía estupenda, como digo, si no me equivoco, de Verónica Gil Pérez, de este Raico Ramírez y Javier Santana, estos dos diseñadores. Y también tenemos oportunidad de ver a Paula Delgado García, aunque en este caso no sé exactamente si es el orden establecido, pero bueno, me parece que sí, que esta es Paula Delgado García con la fantasía Elena, haciendo referencia a un diseño de Carlos Curbelo y el grupo. No, esta que estamos viendo es Verónica Gil Pérez, sí, efectivamente, esta es Verónica Gil Pérez. Justo la que está delante es Paula Delgado García, que es la fantasía, como les decía, Elena, que de Carlos Curbelo y que representa al grupo Nomar. Aquí están estas guapas señoritas también, guapísimas, sonrientes, belleza y desde luego entrega para este carnaval chicharrero. Después de la comparsa Tropicana, turno para estas candidatas y a continuación tendremos oportunidad de ver a Río Orinoco participando en este concurso de ritmo y armonía. Vamos con Laura a buscar protagonistas y más belleza si cabe todavía. Adelante, compañera. Pues sí, estoy con personas que han venido desde muy lejos, sin ir, bueno, desde muy lejos, no son de Santa Cruz, son de La Orotava. La Orotava. Que tampoco está tan lejos, ¿verdad? No, está más al ladito. Pero bueno, pero la que la gente de Santa Cruz siempre nos ha visto muy lejos. ¿Verdad que sí? Pero no es así, estamos bastante cerca, así que ustedes han cogido el coche, supongo.
domingo y se han puesto aquí en Santa Cruz para ver a las comparsas. ¿Por qué? Sí, porque me encanta el ritmo y la armonía, los colores, el todo. ¿Qué es lo que más le ha gustado de lo que han visto hasta ahora? Las reinas y el ritmo de los cariocas. Los cariocas. Bueno, todavía quedan unas cuantas más por ver, así que disfruten. Vale, muchas gracias. Bien, pues después de estos saludos y del reconocimiento a todos los que se trasladan desde lejos o desde cerca, da igual, vamos a disfrutar con Río Orinoco. Vienen dirigidos por Antonio Javier Socas y con 70 componentes. Prepárense para disfrutar de la fantasía Noche de Cabaret en París, con un diseño de Jean-Pierre Bernard y además con este estandarte también llevado, como ven ustedes. Por cierto, que sepan que el estandarte también opta a premio. Este personaje que va portándolo puede optar a llevarse el premio. El año 2012 se lo llevó Danzarines Canarios. ¿Quién será en esta ocasión? No lo sabemos. Mientras nos quedamos con Río Orinoco y con su participación. Adelante, sonido de Río Orinoco.
El sonido de las comparsas, señoras y señores, inundando la señal de Televisión Canaria y a través nuestro todas las Islas Canarias y, por supuesto, más allá de nuestros confines. Vamos con María Doménez, más protagonistas. Adelante, compañera. Alexis, y menudos protagonistas, porque quizás son de los más pequeños que podamos ver en este concurso de Ritmo y Armonía, pero están disfrutando como los que más. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Chicos, ¿de qué comparsa son ustedes? ¿Cuál es la que más les gusta? ¡De los Carioca! Bueno, pues como pueden ver, unanimidad en el gusto, les gusta mucho los Cariocas, pero las demás también lo están haciendo muy bien. Sí, sí, perfecto, bastante. Me encanta, nos encanta. ¿Y vienen todos los años a verlo? Todos sí, los años, venga el carnaval. Y has, bueno, lo de salir por la noche todavía son muy pequeños, pero ¿han salido en la cabalgata o van a salir en el coso? Sí, sí, hemos salido ayer. ¿Y les gustaría estar en alguna comparsa? Hombre, sí, por supuesto. Sí. El siguiente año nos apuntamos. ¿A qué comparsa? A los bueno, Cariocas. Venga, pues bailen o canten algo, venga, van a cantar algo. Una, dos y tres. Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Desde luego es una canción exitosa donde los haya. No solo bailarán bien, sino que cantan muy bien estos chicos. Efectivamente. Mientras nos estamos recreando con dos bellezas. Señores, a la derecha de sus imágenes ven aquí a la reina del hogar canario venezolano en su edición 2014, Natalia María Calderón Rivero. Ahí está, guapísima también con esa fantasía. Muy de la selva, desde luego que sí. Y justo detrás de ella tenemos a Jennifer Alonso Morales, que luce la fantasía Mil Noches de Luna Llena, diseñada por Miguel Cruz y Jonathan Suárez, y representando a la depilación Láser Canarias. Ahí tienen a la reina del hogar canario venezolano, Natalia María Calderón Rivero, que no ha querido perderse la cita, y también nos regocijamos, como les decía, en los detalles de este traje estupendo y que, como digo, nos traslada, yo diría que casi al Amazonas, desde luego que sí, con pantera incluida, en este caso, esta guapísima señorita. También hemos visto a Jennifer Alonso Morales, que a continuación da paso a Ana Belén Sepúlveda Betancourt, con La vida es un carnaval, precisamente lo que nos cantaban. Vamos con María a ver si tenemos más protagonistas en lo que llegan joroperos. Adelante. Bien, parece que no es posible establecer. Vamos con Laura, Laura Afonso, que debe estar muy cerquita. Laura, adelante, compañera. Alexis, pues intentamos hablar, o por lo menos que nos escuchen, porque está pasando justo la batucada por al lado y además con alguien que no entiende español, porque estoy con turistas. Hello, how are you? I am fine. Where are you from? Sweden. Really? Why are you here in Tenerife? Visiting a friend working here. Está aquí visitando a una amiga que ahora mismo está trabajando. But do you like carnival? Yes. What do you like most? The party and the energy and the, yeah, it's very nice. Que le gustan los carnavales porque le gusta mucho la fiesta y la energía que se vive y que es muy muy agradable. How long are you staying here? Until tomorrow. Only tomorrow. Yes. Que se queda hasta mañana. But are you going out tonight or something? Yeah, I have to. Bueno, enjoy. Thank you very much. Thank you. ¿Qué esperas salir esta noche? Vamos a ver si le gusta el carnaval de noche también. Ya verás que sí. No se va a hacer la sueca. Desde luego que no se va a hacer la sueca. Nos estamos recreando con la imagen belleza, estupenda, magnífica de ella y de su fantasía. Ana Belén Sepúlveda Betancourt, como decíamos, fantasía, la vida es un carnaval, un diseño del veterano Miguel Ángel Castilla, representado a Casa Viña Norte y Creación Floral. Y ahora llegan, señores, los que cierran este certamen. Son los últimos joroperos. Se hicieron con el primero en el apartado de interpretación y este año vienen pues también con muchísimas ganas de participar y de ganar, por supuesto, me imagino, algún premio en el apartado de Ritmo y Armonía. Desde La Laguna, dirigido por Fernando, el amigo Fernando Hernández, con 86 componentes y la fantasía Efecto Tindal de Santi Castro, desde el año 72, o sea que muy veteranos, y con ellos les dejamos el sonido de joroperos que toman un poquito de aire, un poco de resuello, para seguir participando y haciendo bailar a todo el público presente y en casa a través de Televisión Canaria. Joroperos.
Comparsa Los Joroperos, señoras y señores, ganaron en el apartado de interpretación y en el caso de Ritmo y Armonía, hace dos años, se llevaban el segundo premio. El primero fue para Cariocas en aquel entonces, en el 2012, y el segundo fue para ellos, el tercero les recuerdo, Danzarines Canarios. Eso es el resultado de hace dos años, como digo, de Ritmo y Armonía. ¿Quién sabe si este año ganan o no? Y luego adivinamos ya la presencia de la última candidata que participa y a la que vamos a intentar también ver mientras nos regocijamos con los últimos compases de esta gran comparsa que es la de La Laguna. Mientras, como les decía, pues tomamos buena nota de esta candidata que es Naira Reyes González, guapísima ella también, como pueden ustedes comprobar, y con una fantasía que yo creo que no hace justicia a su nombre, ¿eh? Malvada, pero bueno, desde el mejor punto de vista, si es posible. Un diseño de Dámaso Ramos Dávila, Manualidades Grial y Decoraciones Isleña, es quien se ha encargado de patrocinar este magnífico diseño, que perfectamente también está entre los preferidos de todo el público. Prueba de ello el aplauso que recibe esta joven y guapísima Naira Reyes González, con el acompañamiento musical de Joroperos, del que todavía seguimos disfrutando, sin duda. Y con esto y un poquito más se concluye la parte que tiene que ver con el concurso. Evidentemente continuará la fiesta durante toda la noche, aunque dudo yo que puedan llegar a estar desfilando a este ritmo hasta las tantas de la madrugada. Pero todavía les quedan algunos kilómetros que recoger precisamente en cada uno de los rincones de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a saludar y a casi ya concluir nuestra transmisión saludando a nuestra compañera María Domene, que seguro tiene más protagonistas y algo que contarnos. María, nos tenemos que marchar casi ya, ¿eh? Pues sí, Alexis, ya prácticamente despidiéndonos y disfrutando muchísimo de este concurso de Ritmo y Armonía, y sobre todo con la temperatura, que aunque ha bajado un poquito, el calor se nota, sobre todo el calor de la batucada, Alexis. Nosotros sobre todo viendo cómo la gente capta imágenes de los comparseros, no quieren perder ninguno de esos compases, y con ganas ya también de echarnos a la calle, pues a bailar después de ver tanto baile. Desde luego, es el momento de bailar y de disfrutar del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, o del que ustedes tengan más a mano. Vamos con Laura Afonso, que también tenemos que despedirla, que ha hecho un trabajo estupendo. Laura, amiga, nos tenemos que marchar, ¿eh? Bueno, pues decirte simplemente adiós con los joroperos a mis espaldas y abrumada con tanto ritmo. La verdad que es una barbaridad. Y como decía nuestra amiga compañera María antes, lo decía fuera de cámara, todos tenemos un comparsero adentro. Y la verdad que disfrutar de una noche como esta ha sido una auténtica maravilla. ¿Cómo fue tu primera experiencia que acaba de terminar? Por primera vez te estrenas en Ritmo y Armonía. Bueno, cuéntame. Pues la verdad es que te digo, estoy abrumada con el ritmo. A mí las comparsas siempre me han gustado, pero yo creo que verlas en la calle es realmente como se disfruta. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, pues a disfrutar se ha dicho. Gracias, Laura Afonso, también María Domenech, un trabajo estupendo como siempre. Grandes, gracias, profesionales, ha sido a gusto. Y a ustedes, señoras y señores, poco más que añadirles, salvo la invitación de que salgan a la calle y disfruten, enamórense de este carnaval, porque es para ellos. Con las mejores imágenes nos marchamos y les recordamos que mañana estaremos con las rondallas, que podrán ver ustedes a partir de las 9 de la noche en Televisión Canaria. Señoras, señores, no pierdan la sintonía de esta su casa, la Radio Televisión Canaria. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Nesta parodia, a linda menina balança o corpo, mexe de vida. Festa para a noite, festa para o dia. Vamos lá, minha gente, festa da rua, pura alegria.